Bueno, hubieron dos personas que me preguntaron sobre enfermedades de la piel, ¿sí? Y a su vez, creo que en uno de los webinars anterior también alguien me preguntó sobre el acné relacionado con el síndrome premenstrual. O sea, bueno, hay algunas preguntitas con respecto a los temas de la piel, ¿bien? Así que por eso voy a contestar algunas cositas con respecto a esos temas, ¿bien? Por empezar, la piel es el órgano más extenso que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿sí? Es un órgano, ¿bien? Y es el órgano que nos, por un lado, es el que está más expuesto también, por un lado, nos protege de todo lo que es externo y por el otro lado, también, si está, digamos, no está muy saludable, si no está muy saludable, lo que va a suceder es que los patógenos pueden ingresar al cuerpo, ¿bien? Este órgano está netamente relacionado con el doya pita, ¿bien? Y con el tejido, el primer tejido del cuerpo, que es el rasa o plasma, ¿bien? Esto quiere decir que directamente los alimentos que nosotros ingerimos los absorbemos y van a este tejido, forman parte de este tejido. Son, digamos, los alimentos al ser absorbidos y digeridos, primero van a formar parte de este tejido, que es el rasa o plasma, ¿bien? Entonces, el estado de la piel, ¿bien? Va a hablar de muchas cosas, ¿sí? O sea, una piel que está lustrosa, que tiene, digamos, una humectación adecuada. Saludo a todos lados acá. Que tiene una humectación adecuada, que tiene un brillo, ¿bien? Que no está seca, que no tiene un cutis demasiado graso, digamos, que no hay ni mucha grasa ni muy seco, ¿sí? Esa es una piel que está en un buen estado. Y eso habla de que, por ende, también su sistema inmune está en un buen estado. ¿Bien? Como yo les dije, que está relacionado con el doya pita, ¿bien? Que el doya pita a su vez también está relacionado con el hígado y a su vez con la digestión, ¿no? Por esto que les estoy comentando de que es digamos, el primer tejido que recibe el alimento. ¿Sí? Y si ese tejido está bien, quiere decir que mi digestión está bien. La piel, el estado de la piel, también habla del sistema inmune, ¿bien? O sea, de nuestras defensas, de nuestra capacidad para afrontar patógenos externos o situaciones externas, ¿sí? Como el clima, no necesariamente un patógeno, me hago referencia a una bacteria o un virus, ¿bien? Entonces, también está muy relacionado con, yo les dije, con el hígado y con los pulmones. Entonces, vamos. Dependiendo del tipo de enfermedad, ¿bien? Vamos a tener, digamos, enfermedades de la piel que sean de tipo vata, de tipo pita y de tipo kapha, ¿sí? Independientemente de que el doya que más implicado está en este tipo de enfermedades es el doya pita, ¿bien? ¿Cómo van a ser? La persona que me preguntó por esta enfermedad me preguntó específicamente sobre la rosácea, ¿sí? Que la rosácea es una enfermedad que, digamos, en el rostro se empieza a poner como muy rojo, inflamado, se notan los vasos sanguíneos que se hematizan y se inflaman, inclusive pueden aparecer granos, ¿sí? La piel está roja, está caliente, ¿sí? Y hay mucha sensibilidad al calor y al sol. Entonces eso es netamente, podríamos decir, un desequilibrio en el doya pita, ¿bien? Entonces, todo lo que tiene que ver con inflamación, con enrojecimiento cutáneo, con infección, con fiebre, con edema, con supuración, es del doya pita, ¿bien? Y todo eso se va a tratar con una dieta, o sea, con todas las rutinas anti-pita, ¿bien? O sea, con una dieta que pacifique este doya, que básicamente tiene que ver con los sabores. No sé si alguno lo sabe, pero lo voy a repetir, con el sabor. Amargo. Bien, astringente y dulce, ¿sí? Cuando hablo de dulce me refiero a un dulce natural, no a un dulce artificial, ¿sí? No, no me hago referencia a un caramelo, sino a un dulce, por ejemplo, el de una fruta, el de un dátil, ¿bien? Bien, hay muchas, también se usan muchas plantas medicinales, sobre todo en los casos de afecciones de tipo pita, ¿bien? De la piel. Por ejemplo, todo lo que es amargos
tónicos, ¿sí? Porque el amargo justamente es un sabor que tiende a eliminar toxinas. Esto creo que yo en el webinar anterior se los comenté, ¿bien? Entonces, por ejemplo, no sé si a alguno se le ocurre alguna planta amarga, hay un montón, hay muchas que son muy conocidas. No sé si a alguno se le ocurre alguna. Bueno. Bueno, el diente de león, ¿lo conocen? El diente de león es una, por ejemplo. La bardana es otra, una planta súper amarga. Entonces, todas estas plantas en general se dan para, porque esto habla de que hay o problemas en la digestión o un aumento en el doya pitta o ambos, ¿sí? Entonces, todo esto va a ayudar en los problemas de la piel. Quizás en una primera instancia las lesiones de la piel pueden empeorar un poco porque al remover toxinas puede ser que empeore, pero después en definitiva la lesión va a mejorar, ¿bien? A su vez, las plantas se pueden administrar de manera interna o externa, ¿bien? El aloe, por ejemplo, es también una planta que puede ayudar en problemas de pita, ¿bien? Y de la piel. Bueno, ¿cómo son las enfermedades de bata en la piel? ¿Bien? ¿Cómo creen que son? Bueno, lo voy a responder. Lo voy a responder yo. Las enfermedades del doya vata en la piel se van a manifestar con, por ejemplo, una piel seca, débil, ¿bien? Con problemas en la digestión de tipo constipación, bueno, estreñimiento, de heces duras, ¿sí? Gases. Y en la piel, una piel muy débil, muy finita, muy seca, ¿bien? Entonces, el doya vata justamente se va a beneficiar, en este caso sobre todo, con los masajes, como dijimos la otra vez, con aceites de sésamo, por ejemplo. ¿Bien? Aceites bien oleosos y pesados como el de sésamo. ¿Bien? Y lo mismo, tanto oleación externa como interna. ¿Bien? Y para CAFA, que también puede tener lesiones en piel, van a ser lesiones en donde hay más edema, o sea, acúmulo de líquido, ¿sí? Y pueden cursar con picazón. Y con otros síntomas tipo CAFA, o sea, por ahí una tos, un resfrío, ¿sí? O los síntomas de las alergias tipo estacionales, que son muy frecuentes en CAFA, asociados a algún problema de la piel. Bueno, ¿este tema quedó más o menos claro? Chin, 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 chin. ¿Quedó claro? Bueno, algo que no les dije. El jugo de cilantro es muy bueno, ¿sí? El jugo de cilantro. Y colocarse la pulpa en las lesiones, sobre todo de la rosácea, para esa persona que me preguntó. ¿Bien? A su vez, igual que el jugo de melón, el jugo de sandía, ¿bien? Que son más bien frescos. El agua de coco, que también es fresco y ayuda a contrarrestar el doya pitta aumentado. ¿Bien? Para la persona que me preguntó, eso también podría empezar a consumir. Y a su vez, la pulpa de estas frutas que mencioné sirve si se la coloca en el rostro, ¿sí? Bueno, creo que con esto quiero mirar un poco mi resumen, así no me olvido de nada. Bueno, y hay algo que se usa muchísimo para pita, hay acá una persona también de paso que me está preguntando por la gastritis, que también es un desequilibrio en general de este doya, de pita. En general hay un té que es con semillas de comino, coriandro e hinojo, ¿sí? En la misma proporción. Se pone a hervir con estas semillas, se deja hervir unos 10-15 minutos, más hervor, más concentrado va a ser el té, ¿bien? Se cuela, se filtra y se deja enfriar un poco y se toma. Por ejemplo, para las gastritis, Silvia, que me estás preguntando, serviría este té. Y a su vez, para los casos de rosácea o para alguna afectación en la piel, como en las características que yo les di, ¿sí? También esto serviría, ¿bien?